Hola, mi nombre es David Gamella. Soy especialista en creatividad y didáctica de la expresión artística, musicoterapia y mindfulness. En la actualidad soy director del máster de musicoterapia de UNIR. Y en todo esto que tiene que ver con la educación y la felicidad, creo que el trabajo que se desarrolla hacia el interior de la persona es lo que más aporta en el desarrollo humano de las personas. Cuando me planteo impartir las distintas materias en las que a diario trabajo, pienso en un alto porcentaje en la persona, y más allá de los contenidos, de las ideas, de los conceptos, de todo lo que alguien tiene que adquirir para poder desarrollar una labor profesional, lo que me interesa es cuidar las habilidades personales. Y en toda mi docencia hay un amplio apartado para que mis alumnos desarrollen eso, ese mundo que tienen dentro, ¿no? Y constantemente apelo a qué está pasando dentro, qué estás sintiendo, qué quieres, qué deseas, qué, para que todo eso trate de estar en consonancia, en coherencia con lo que estamos haciendo, ¿no? Que el hacer y el sentir estén muy vinculados. Creo que la felicidad se construye desde dentro, no es algo que viene impuesto desde fuera, y que cada uno es responsable de hacer ese trabajo, de realizar ese camino, realizar esa ruta. Siempre pienso en mis alumnos como individuos que pertenecen a una comunidad, van a ser padres, madres, ya lo son algunos de ellos, van a ser esposos, esposas, van a tener que estar imbricados dentro de un sistema comunitario, ¿no? Entonces, siempre trato de desarrollar la parte de trabajo flexible con uno mismo y con lo que sucede fuera, ¿no? Por supuesto, un desarrollo profundo de la creatividad, una conciencia desarrollada de uno mismo y de lo que contempla fuera, ¿no? Ahí el mindfulness me permite hacer un trabajo maravilloso, ¿no? Y todo ello para que todos y cada uno puedan ser fieles a su proyecto de vida, a su estructura coherente consigo mismos, ¿no? Esto creo que aporta una gran adaptabilidad y flexibilidad ante el cambio. Vivimos ahora un momento absolutamente paradigmático en el que está cambiando la era. Estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo mundo. Y para ello hace falta tener unas dotes internas de gran estabilidad, de gran capacidad de resiliencia, porque ese es un camino para poder combinar lo que soy, lo que vivo, y que ello me conduzca a un estado de felicidad lo más estable posible, ¿no? Es una suerte poder participar en este foro y poder aportar mi experiencia y mi vivencia vinculando felicidad, desarrollo interior y educación. Muchas gracias.